adultos dicen sia. 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 Pardo, calu, Germania. ¿Ninguna palabra? Marriage divorce rates are at an all-time high, especially in the US. If you want a marriage to last long, what do you do? Let's find out how it is in Mexico, where the women are much more family-oriented and close to the parents and the grandparents. Thing is, if you meet a quality girl in Mexico, she'll be happy there. She won't have a need to go to the US. She'll have comfort and family in Mexico. Do remember though, not all of Mexico is the same. In Mexico City, you can find many college educated women that will speak some basic English, so that's a good place to start. And also, they do like foreigners. Okay, yo estoy divertido. I'm fun? Sí. I'm boring. Why am I fun? Porque te molesta mucho el sonido de los camotes. Oh, because I hate the sound of the camote guy. Sí, pero son muy ricos y tú no los has probado. Yeah, I won't try the sweet potatoes, which are camotes. Camotes y plátanos. And plátanos and bananas. Sí. I'll make it myself in my kitchen. Yeah. Pero saben ricos, muy buenos. Son dulces, ¿no? To give you some context, in the next scene you'll see the sweet potato vendor with a cooker that has a whistle you can hear several blocks camotes away. Oh, es el camote, es el sonido de tren. Ah, okay. Yo escuché mucho, pero no sabía qué es. Es cómo lo funciona. Sí. Ah, okay. Solo quería saber qué es. So, here's a discussion about Mexican culture. What do you like about Mexican culture? ¿Qué te gusta la cultura aquí? Que somos muy alegres. Happy, alegres. Bailadores. Dancers, you like to dance. La comida es muy rica. The food is delicious, yeah. Y hay mucha variedad. A lot of variety. Yes. Are you here in Mexico City, Ciudad de México, or all of Mexico? All of Mexico. Tacos, of Mexico. Mole, tamales. Yeah, I agree. Mucho. Muy rico. Sí. Yeah. Eso me gusta. Muy bien. Sí. And what about like family culture? ¿Qué te piensas en las culturas familiares? Somos muy apegados a la familia. ¿Cómo? Somos muy apegados. ¿Apegados? Sí. Queremos mucho. Ah, okay. You like the family. See, that's a big difference in the US, is más independent. No. Aquí en México. In the US, people are like separate, families are not close. Sí. But you like all family culture, right? Y. So, wait. ¿Qué te enseña eso? ¿Es los padres o la escuela? ¿Dónde aprendes que la familia es importante? En la familia, los abuelitos, los papás, se pasa de generación en generación. Y de hecho es muy... From generation to generation you learn this stuff? Yes. So it's not in school, they don't teach you in school. It's from your parents, right? Family culture. Sí, por los papás. En la escuela no tanto, es más en la familia. Yeah, so it's taught by family. Mm-hmm. But what about like, how long do marriages last? ¿Cuánto tiempo quedan los casamientos? ¿Cuánto tiempo dura? Dura, sí. ¿El matrimonio? Sí, casamientos duran el matrimonio. Pues depende, los abuelitos. General. Los abuelitos cumplen 50 años. 50 juntos. Years together, yes. For grandparents. Mm-hmm. No, pero estos días, these days, what's common? Like, what's the divorce rate? ¿Qué porcento es de divorcios? Si sabes. Sí, actualmente es más común con los jóvenes que no tengan matrimonios largos. Se separan. So now the young people have short se separan weddings. Como a los... They separate after... ¿Cuánto tiempo se separan? No sé, yo creo que 5 años después. 5 years, yeah. Wow. Es tan común. Short. Sí. ¿Y después casar de nuevo o no casar? No, usualmente no. Usualmente no se casan de nuevo. Les gusta vivir separados. ¿En serio? Sí.
¿Y qué tú piensas? ¿Qué tú prefieres? What do you prefer? No lo sé. Yo sí me quiero casar. You want to get married? Uh-huh. Pero cuando when it's perfect, right? Necesitas ser perfecto. No. 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 Aquí, Cupa. ¿Es la entrada? Creo que. Hola. ¿Cómo hola. Está? Hola. So this is the truck that sounds like a lady crying from a distance, but it's like a trash collector, I guess. Not sure, but she's yelling beds, microwaves, and some other stuff. Ugh, I don't get it. El video no sale bien porque por la música. Oh damn, I just realized there's more than one of these trucks that they're collecting garbage. Why did they do that? It's crazy. Gracias. Dejé unas vitaminas. Por favor, gracias. Y otro lugar me saqué en la cámara. No pude venir a unos lugares. ¿Cómo crees? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Es raro escucharlo en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Ay, aquí es súper común. Bye bye significa. Es más conocida con los niños. ¿Sí? Sí, niños. Bye bye. Familias, bye. Bye bye. Pero los amigos y adultos dicen. Sí. Sí. Take care, es más. Take care. Educado. Mm-hmm. Y. ¿Qué más? See you later. See you later. Yeah. Alright, bro. ¿Cómo? I'm out. Es más. Hegra. Castro. Hegra. Hegra, ¿verdad? No. ¿Sabes hegra? No. Hiria, giria, hiria, hegra. Slang. ¿Sabes slang? No. ¿No sabes slang? No lo sé. Acuérdalo. Es tu espielo. ¿Vas a buscarlo? Te traduzco la palabra. Traducir. ¿Cómo? Slang. Slang. ¿Cómo? ¿Por qué no sabes jerga? ¿Jerga? ¿Jerga? Es jerga. Español, ¿no? Sí, pero... Argot. Un fardo. Calu. Germania. ¿Ningunas palabras? ¿Jerga? ¡Es español! Pero no, creo. ¿No has escuchado? No. Jerga es... Es un trapo. Es que no es oficialmente la... El idioma. Pero es... No creo que signifique eso. Jerga okay. Es cuando trapeas. La... Sí, es... El trapo. Que limpia el piso. Oh. Eso es jerga. Janitor. Diola. Sí, entonces, alright. Alright es palabra correcto, como todo cierto. Cierto. Sí, cierto. Pero slang es cortas, eri, y eli, eri, y es I. Para los muchachos, chicos malos. También. Sí. Okay. In conclusion, should you want a beautiful wife, you can find one in Mexico, and know that you can raise a family there and retire.